Para este proyecto voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros y medio. Aquí está. Vamos a usar esta lana que es muy suave. Es una lana inteligente, ya viene así combinada. Y aquí son 140 gramos los que contiene esta madeja. Es del número 3 y el proveedor recomienda utilizar un ganchillo de 4 milímetros, pero nosotros usaremos uno de 3 milímetros y medio. Unas tijeras, 7 botones que sean planos. Vamos a necesitar aguja e hilo para colocarlos y unas tijeras. Comenzaré con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta fue mi última cadena. Hago una cadena extra y en la última cadena comienzo a tejer punto bajo, uno por cada espacio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cadena, doy vuelta. Y al mismo tiempo voy a perder este pedacito de lana que me ha quedado y comienzo a tejer desde mi primer espacio, punto bajo. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es mi vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 3. Cadena y voy a repetir el mismo proceso. Primer espacio, punto bajo. 1, 2, 1 por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadena, giro y en este primer espacio acabo de terminar mi vuelta número 3 y en la vuelta número 4 es donde comienzo a hacer los aumentos. 1, 2 puntos bajos en el mismo espacio y continúo con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En mi último espacio dejo 2 puntos bajos para aumentar, 1 y 2. Cadena, doy vuelta y tejo un punto bajo por cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi vuelta número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelta número 6. Cadena. ¿Se dieron cuenta? En esta vuelta anterior no hice aumento. En esta que sigue, sí. Vuelta número 6. Una cadena y dos puntos bajos en el primer espacio. 1 y 2. Continúo con 10 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al final tejo 2 puntos bajos. Una cadena, giro y esta siguiente vuelta tejo un punto bajo por cada espacio. Es mi vuelta número 7. Y no voy a tejerle aumentos. Solo un punto bajo por cada espacio. Para la vuelta número 8,
una cadena, giro y en este primer espacio voy a tejer dos puntos bajos para aumentar, 1 y 2. Siguiente, punto bajo, vamos a tejer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el último punto, tejo dos puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la vuelta número 9 no se van a hacer aumentos. Cadena, giro y comienzo a tejer un punto bajo por cada espacio. Si se dan cuenta, en las vueltas pares estamos tejiendo aumento. En las vueltas impar estamos tejiendo solo un punto alto por cada espacio. Punto bajo y punto bajo. ¿Sí? Vuelta número 10. Tejo dos puntos bajos para comenzar y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar al último punto para volver a hacer aumentos. Uno y dos. Y así nos va a quedar. Bueno, pues de aquí en adelante ya llegamos hasta nuestra vuelta número 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De aquí en adelante vamos a tejer todas las vueltas con aumento, ¿sí? Ya no va a haber vueltas pares ni nones. Todas serán con aumento. Siguiente punto, 1, 2 puntos bajos. Y continúo con un punto bajo por cada espacio. Y mira qué fácil se teje en esta parte. Y esto es solo porque nos queda en la entrepierna esta parte. Y para que no vaya a calarle a nuestra bebé. Uno. Entonces ya tejimos dos puntos que son del borde y volvemos a repetir el mismo proceso. Primer espacio, después de mi cadena, dos puntos bajos, uno, dos y continúo. Punto bajo y punto bajo. Bueno, pues voy a aumentar unas vueltas más. Ya ahora sí se van a tejer con todas las vueltas en aumento. Y yo regreso para mostrarte cómo está quedando. Ya estoy por finalizar la vuelta. Recuerda, todas las vueltas se tejen con aumento. Mi último punto, 1 y 2. Te muestro, ya tengo en este caso 36 puntos. 36 puntos bajos y vamos a ver más o menos cuánto es lo que mide. Mide 19 centímetros hasta este punto, pero como está abierto todavía nos hace falta todavía ampliarle un poquito más, así es que vamos a tejerle ya sin aumentos. En mi caso he tejido 19 vueltas y vamos a tejerle unas vueltas ya sin aumento. Una cadena, giro y tejo mi primer punto con un punto bajo y punto bajo hasta el final, ya sin aumentos. Al final solamente hemos colocado un punto, una cadena y vuelvo a repetir el mismo proceso. Llevamos una vuelta sin aumentos. Esta es la segunda vuelta sin aumento, un punto bajo por cada espacio. Y así voy a tejerle 6 vueltas más. Esta es la segunda. Y aparte tejeré 6 vueltas más para completar 8 vueltas en total.
te muestro hasta este punto, ya lo ancho que tengo, que son de 20.5 centímetros de ancho, y ya he tejido las 8 vueltas que te comenté que iba a tejer. Ahora vamos a comenzar con disminuciones. Hago una cadena, giro, y voy a tomar este primer espacio o este primer punto y levanto nada más mi punto sin tejer, un segundo punto sin tejer y cierro para hacer una disminución. Paso, siguiente punto, levanto mi punto sin terminar, punto bajo sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo con un punto bajo hasta llegar al final. Y esto es para darle ya la forma a nuestro pañalero. Ya estoy por terminar mi vuelta número 28 y me faltan 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Levanto, punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar y hago una disminución. Punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar. Y hago una segunda disminución, una cadena y repito, punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar y hago una disminución, siguiente, punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar y hago una segunda disminución y continúo tejiendo con un punto bajo por cada espacio hasta finalizar esta que ya es mi vuelta número 29 y es la segunda vuelta de disminuciones. Al finalizar tengo 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Hago mis últimas dos disminuciones, cierro, punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar y cierro. Para la vuelta número 30 repetimos el proceso, punto bajo sin terminar, punto bajo sin terminar y cierro, siguiente punto bajo sin terminar, dos puntos bajos sin terminar y cierro y continúo tejiendo un punto bajo hasta llegar a los últimos 4 puntos. Al finalizar mi vuelta número 30, repito proceso. Levanto, dos puntos sin terminar y cierro. Últimos dos puntos, levanto sin terminar y cierro. Voy a dejarle hasta la vuelta número 30 con sus respectivas disminuciones. Voy a colocar solamente una marca para ubicar cuál fue nuestro primer punto. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver, la disminución. Una y dos disminuciones. Entonces en este punto, solamente para que lo puedan ubicar, me va a sobrar un punto, ¿eh? Así es que vamos a tratar de distribuir ese punto que nos sobra para que no se vea mal aquí en el centro. 1, 2 cadenas, giro, paso este espacio sin tejer y en el que sigue coloco un punto alto, siguiente punto alto. 3 cadenas y sobre este último punto voy a tomar de lado a lado y levanto un punto alto sin terminar, mismo espacio, punto alto sin terminar, paso un espacio sin tejer y en el que sigue tejo punto alto sin terminar, son 3 en el mismo espacio, 2 y 3. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, 3 puntos altos sin terminar. Y así nos ha quedado. Una lazada, cierro todos los puntos y los aseguro. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio tejo punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Paso un espacio sin tejer y en el que sigue, punto alto. 3 cadenas. Paso de lado a lado,
Para tejer un pétalo, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar. Recordarán que les comenté que me iba a sobrar un punto y que vamos a distribuirlo. Bueno, pues paso 1, 2 espacios sin tejer y en el espacio número 3 comienzo a tejer 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar y cierro. Aseguro y aquí es donde me va a quedar, es la mitad de mi prenda, por lo tanto no se va a ver tanto, ¿sí? 1, 2, 3, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio comienzo a tejer 2 puntos altos para completar 3 sin terminar. Paso un punto en el que sigue, 1, 2, 3, paso un espacio sin tejer y en el que sigue tejo 3 puntos altos sin terminar. Hasta aquí. ¿Sí? Una lazada y cierro todos mis puntos. Una lazada, aseguro 3 cadenas y en el mismo espacio tejo 2 puntos altos sin terminar y cierro. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto, siguiente punto alto y por último donde tengo mi marcador tejo mi último punto alto. Y así es como nos ha quedado la parte del frente. Vamos a completar nuestro motivo. Dos cadenas, giro, paso al siguiente espacio y tejo punto alto, siguiente punto alto, una cadena, paso aquí a la mitad y levanto 3 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3. Cierro 3 cadenas y en este mismo espacio tejo 1, 2, 3 puntos altos sin terminar. Cierro, paso a donde tengo mi punto alto, pero primero hago una cadena. Ahora sí paso aquí y tejo punto alto. Y así se completa mi motivo. Una cadena, paso al centro, 3 puntos altos sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar y cierro. Una cadena, paso donde tengo mi punto alto y completo el motivo. Y lo mismo vamos a hacer cadena en mi último punto. Vamos a tejerlo más rápido, 2, 3, cierro, 3 cadenas y 3 puntos altos. Cierro, paso donde tengo mis últimos 3 puntos, pero primero hago mi cadena, ahora sí, 3 puntos altos. Aquí este último punto. Y así he completado esta vuelta de motivos. Para la siguiente vuelta, 1, 2 cadenas, paso a este siguiente espacio y tejo punto alto, siguiente espacio, punto alto. Sobre la cadena, punto alto, paso sin tejer el pétalo y aquí en el centro tejo 1, 2, 3 puntos altos. Paso sin tejer el pétalo y sobre la cadena punto alto, sobre mi punto alto, sobre la cadena punto alto. Y me paso aquí donde tengo las cadenas, es decir, voy a ignorar mi pétalo. 1, 2,
tres puntos altos, paso sin tejer y en el que sigue uno, un punto alto nada más. Siguiente, punto alto y sobre la cadena punto alto. Paso sobre las cadenas, 1, 2, 3, paso donde tengo mi cadena, dejo punto alto y finalizo con los tres puntos del borde, 1, 2 y 3. Y así nos ha quedado, mira qué bonito luce. Vamos a pasar y vamos a repetir el motivo de las flores. 1, 2, 3, cadena, dos cadenas, ¿eh? Vamos a quitarle una, dos cadenas. Paso al siguiente y tejo punto alto. Siguiente, punto alto, que son los puntos del borde. 1, 2, 3 cadenas y comienzo a tejer en el último punto mi primer pétalo. 1, mismo espacio, 2, paso un punto sin tejer. Voy a pasarme al siguiente punto de los tres que tengo aquí en el centro y tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Paso sin tejer y en el que sigue tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Cierro, aseguro 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir mi último pétalo. 1, 2 y cierro. Voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. Y mira cómo van a ir quedando. 1, 2, 3 cadenas y tejo en este espacio mi primer pétalo. Paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo el segundo pétalo. Paso un punto sin tejer y en el que sigue el tercer pétalo. Cierro, aseguro, 1, 2, 3 cadenas, paso y hago mi último pétalo. Cierro, paso un punto sin tejer y en el que sigue continúo. Y esto voy a repetirlo también en el último motivo. Una vez terminada la vuelta, vamos a repetir el proceso para completar nuestra flor. Dos cadenas, giro, hago mis tres puntos del borde, una cadena, paso a donde tengo el centro de mi flor y comienzo a tejer tres puntos altos sin terminar. Ahora voy a repetirlos porque se me soltó. 1, 2, 3, cierro, 3 cadenas y en este mismo espacio, 3 puntos altos sin terminar, cierro, cadena y paso y tejo el punto alto. Y así estoy completando nuevamente mi motivo. Esto lo voy a repetir hasta el final. Al final de la vuelta he completado y vamos a tejer esta vuelta de punto alto. Dos cadenas, giro, tejo los siguientes dos puntos para formar los puntos del borde, paso y continúo tejiendo punto alto sobre mi cadena. Aquí en el centro tejo tres puntos altos, paso donde tengo mi cadena, tejo punto alto, sobre mi punto alto, sobre mi cadena punto alto. Paso al centro y tejo 1, 2, 3. Paso sobre mi cadena punto alto, sobre el punto alto. Y en el siguiente punto alto. Paso y continúo tejiendo sobre las cadenas, tres puntos altos sobre mi cadena, punto alto y finalizo con los puntos del borde. A ver, aquí se ha atorado un poquito mi estambre. Ahora sí.
y finalizo con mi punto del borde. Voy a tejer una vuelta más de punto alto. Al finalizar la vuelta, así es como ha quedado. Voy a retirar el material y vamos por la parte de la espalda. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. En mi última cadena, que es esta, la número 9, la sostengo con mi pulgar y subo 1, 2, 3 cadenas para hacer mi punto número 10. En la cadena anterior, tejo punto alto, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí. Una cadena y en este mismo espacio comienzo a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí. Al finalizar con nuestros 10 puntos, esta es mi vuelta número 2. Esta primera vuelta, que fueron de puntos altos, es para utilizarla y no hacer ojales, sino que con estos aquí vamos a pasar nuestros botones. Esta es la vuelta número 2. Siguiente, voy a tejerla igual. Voy a pasar primer punto, punto bajo, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así vamos a continuar tejiendo para que con este espacio podamos atar nuestro pañadero, ¿sí? No vamos a hacer aumentos hasta este punto. He tejido 10 vueltas en total sin hacer los aumentos, ¿sí? De aquí en adelante vamos a tejer exactamente el mismo proceso que hicimos para la parte de adelante. Vamos a tejer una cadena. Y recordarán que hicimos estas primeras dos, uno, dos vueltas, tres vueltas, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Fueron tres vueltas sin aumento, aquí. Si esas tres vueltas sin aumento, las vamos a omitir. Y vamos a comenzar en nuestra vuelta, que fue la vuelta número 4, donde ya comenzamos a hacerle los aumentos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a empezar en la vuelta número 4. 1, 2 y continúo tejiendo punto bajo. Uno por cada espacio hasta el final. 1 y 2. Hasta aquí. Entonces esta ya es mi vuelta número 11. Una vez terminada mi vuelta número 11, para la vuelta número 12 vamos a hacerla sin aumentos. Tejo punto bajo, uno por cada espacio. Hasta el final. Vuelta número 13, sí lleva aumento. Una cadena y hago dos puntos bajos para hacer aumento. Siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tengo 1 y 2 puntos bajos para aumentar. Vuelta número 11, 12, 13, vamos por la 14.
En la 14 no vamos a hacer aumentos. Una cadena y tejo punto bajo, uno por cada espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salud, 11, 12, 13 y 14. Vuelta número 15, cadena y hago aumento, 1 y 2. Continúo con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último hago aumento. Finalizamos nuestra vuelta número 15 y en la vuelta número 16 no se le van a hacer aumentos. Cadena y continúo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí no se le hicieron aumentos. Vamos por la vuelta número 17. De aquí en adelante todas las vueltas llevan aumento. Por lo tanto, hago mi cadena y dos puntos bajos en el primer espacio. Punto bajo, uno por cada espacio hasta llegar al borde. Continúo. Paso al último punto y tejo dos puntos bajos. Siguiente, cadena, giro y en este primer espacio hago aumento. 1 y 2. Siguiente, punto bajo, y punto bajo hasta el final. Estoy haciéndolo un poquito más rápido porque ya sabemos que solamente lleva un punto bajo por cada espacio. Y aquí al final tejo mi aumento, 1 y 2. Una cadena y continúo con aumento al principio y un punto bajo en cada espacio. Y así voy a continuar el mismo proceso que hice para la parte del frente. Recordarán que vamos a tejer aquí hasta llegar a obtener 36 puntos de ancho, que fue esta parte de aquí, ¿sí? Entonces vamos a tejer hasta obtener 36 puntos. Después vamos a tejer nuestras vueltas que fueron rectas. Recuerdo que fueron 8, 2, 4, 6, 8. Y después comenzamos con las disminuciones, ¿sí? Pues este mismo proceso hasta llegar a los 36 puntos, hacer nuestras 8 vueltas en punto bajo y nuestras respectivas disminuciones, ¿sí? Las vueltas que hicimos de disminuciones en el frente las vamos a hacer en la parte también de la espalda y yo regreso para continuar con el proceso. Quiero mostrarte. Ya tengo en esta parte, si se dan cuenta, el largo que necesito. Miren, si lo volteamos del lado contrario, este, que es la parte de la espalda, va a quedar más grande. Esto es para que pueda cerrar la parte donde vamos a fijar nuestros botones, ¿sí? Entonces ya tenemos la parte del frente y la parte de la espalda. Para la parte de la espalda, ya he dejado igual, la misma cantidad de puntos, si se fijan, es exactamente el mismo tamaño. Lo único que tiene de más, si se dan cuenta, son unas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y la vuelta del punto alto, ¿sí? Es la que tenemos extras. Y vamos a tejer entonces la parte de la espalda. Para la parte de la espalda va a ser bien sencillo. Subo dos cadenas y comienzo a tejer un punto alto
por cada espacio. Así lo vamos a dejar, solo con punto alto. Punto alto. Y así, miren, un punto por cada espacio. Así de facilito nos vamos a ir tejiendo hasta el final. Una vez que tenemos todos los puntos trabajados, subo dos cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso. Punto alto y punto alto, uno por cada espacio. Y esto lo voy a repetir por varias vueltas. Nos tiene que quedar un poquito más larga que la parte de la espalda. Quiero mostrarte, ya tengo entonces la parte del frente, ya le he colocado los botones. Te había comentado al principio que necesitaba 7, al final solamente necesité 4, ¿sí? En esta parte se me hizo exceso ponerle 3 botones, al igual que en las partes de arriba. Y mira, te voy a mostrar, esta es la parte de la espalda. He tejido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11 vueltas. Me queda ligeramente más grande la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces me van a quedar 3 vueltas extra en la parte de la espalda. Así es como nos va a quedar en la parte del frente y con los puntos altos, con esos puedo atar ya el pañalero, ¿sí? O los botones. Bueno, pues ahora vamos a tejer la parte de los tirantes y con esto finalizo la prenda. Va a ser bien fácil. Tejo dos cadenas, paso y vamos a tejer punto alto, 3 y 4, nada más, 4 puntos. Dos cadenas y vuelvo a repetir. 1, 2 y en el punto que tengo mi cadena, tejo el tercer punto para completar los 4. 2 cadenas, giro y vuelvo a repetir el mismo proceso. 1, 2, 3. 2 cadenas, 1, 2, 3 y así vamos a continuar tejiendo. En total he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Las últimas 4 vueltas las hice más cortas, más tensas o apretadas para que pueda yo acomodar los botones en la que mejor se le acomode. Así es como va a quedar. Y así ya puedo colocar el tirante. Hago una cadena y sobre los puntos altos que han quedado tejo 2 puntos bajos en cada punto alto. Siguiente 1 y 2. Siguiente 1, 2 puntos bajos. Y así voy a continuar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya voy a llegar a donde tengo la parte de la espalda. 1, 2, 1, 2. Y continúo con un punto bajo, uno por cada espacio. Paso aquí, ya voy a llegar al final. Tejo con un punto deslizado. Dos cadenas, paso al siguiente punto, tejo punto alto, siguiente punto alto y por último punto alto. Y hago este mismo proceso que hice del lado contrario, es el mismo proceso que va a aplicar en este punto. Al final, tejo una cadena, doy vuelta y paso al siguiente punto con punto deslizado. Siguiente punto deslizado y por último punto deslizado, cadena, y voy a tejer igual, dos puntos bajos,
por cada punto alto. Esto es para igualar la parte de adentro. Al final hago la unión con un punto deslizado y podemos perder este pedazo de lana que nos queda. Para cerrar, vamos a cerrar aquí donde fue nuestra última vuelta de aumento. No sé si se alcanza a apreciar, pero en esta vuelta de aumento vamos a cerrar y vamos a cerrar hasta este punto, ¿sí? Lo que se ve parejito nada más en esta parte, donde son las disminuciones, no ni en este punto, solamente de este punto a este punto, que es la parte donde está nuestro material parejito. Y vamos a cerrarlo, pero dejando el lado derecho dentro y también el lado de afuera de la espalda, ¿sí? Entonces, no sé si me expliqué correctamente, pero vamos a cerrar, como quien dice, por la parte del revés, de los dos lados, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo muy rápido y fácil con una aguja e hilo. Comenzamos en este punto y va a ser muy fácil cerrarlo porque vamos a ir cerrando así de esta manera. Miren, ese punto como punto cangrejo, vamos a retirarle aquí esta parte y así. Yo voy a ir cerrando poco a poco haciendo las uniones. Y también aquí yéndonos punto por punto. Pero como nuestro hilo está delgadito, pues no se va a ver la costura. Así de fácil. Vamos a cerrar. Hasta aquí no vamos a cerrar la parte de la disminución, esa la vamos a respetar. Y por este mismo espacio, pues vamos a anudar o a perder nuestro material para poder cortarlo. Del otro lado yo ya hice el mismo proceso, así es que solo lo volteo del lado derecho. Te muestro cómo ha quedado este hermoso pañalero. Voy a atar solo los botones de aquí, de la parte de abajo. Y así es como luce nuestra prenda. ¿Y qué te parece lo bello que ha quedado? Súper fácil de tejer, muy encantador y coqueto para nuestra bebé. Y yo con esto me despido, como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal de Tú en Crochet. Te invito a activar esta campana que aparece aquí abajo de notificaciones. Al activar esta campana, sonará tu celular y serás la primera persona en recibir una notificación cuando yo tenga un video para compartir contigo. Nos vemos en el siguiente video.